sí, el cerrar el ciclo. El objetivo era estar en los Juegos Olímpicos, tanto en hombres como en mujeres. Lo hemos obtenido, sufriendo, luchando mucho, en 4 años agotadores, muchísima competición y todos estamos felices. Ahora todavía las chicas tienen que continuar, partidos de calificación de Copa Europa, un periodo de descanso y a prepararnos. Es el único deporte español junto con el waterpolo que va a tener su sección femenina y masculina en Londres. Y además la selección, como tú bien dices, cierra un ciclo muy importante porque además de la presencia en los Juegos Olímpicos ha conseguido una plata europea y un bronce mundial. Sí. Bueno, han sido 4 años intensos, una promoción que ya vino muy bien del Campeonato de Europa de 2008 en Macedonia. Se han mantenido, ha habido algunas nuevas incorporaciones, pero en general esa generación ha aguantado y ha soportado un cuatrienio de éxito. Posiblemente los nuevos técnicos, los nuevos responsables del futuro, la nueva programación exija el empezar ya a pensar en renovar, porque es un equipo muy que ha dado muchos éxitos, pero muy apretado, muy exigido. La selección española no se refleja lo mismo que en los clubes. Nuestra liga va a perder mucho nivel porque va a haber muchísimas jugadoras que van a salir fuera a ligas extranjeras. Sí. Bueno, esta es una situación de deriva de una cuestión de tipo económico. Para nosotros lo importante es que se siga trabajando para que sigan saliendo jugadoras. Si algunas se profesionalizan y tienen que salir fuera, será porque sean buenas. Si no, que sigan jugando aquí, porque también se puede jugar sin necesidad de pensar solo en el dinero. Las situaciones son pasajeras, se han vivido unos años muy buenos en ese sentido, y ahora hay que esperar a recuperarnos. Recuperarnos con ilusión y fuerza. Pero para los malos amigos y para los malos femeninos también. Estamos pendientes del Campeonato del Mundo Junior, pero el balonmano femenino español está muy enfadado con la no presencia de la juvenil y del balonmano playa en sus respectivas competiciones internacionales. Pues es un enfado incorrecto, es un enfado que no responde a la realidad. Fueron dos equipos que el año pasado no obtuvieron la clasificación deportivamente hablando. El balonmano femenino, el balonmano playa y el balonmano juvenil femenino, y fue un gran disgusto para la federación. En la previsión de toda la actividad de este año, que se inicia en el mes de octubre y se planifica en el mes de octubre, no podían entrar porque estaban desgraciadamente fuera. Ojalá hubieran estado dentro. Cuando, por las razones que sea, han habido plazas libres y se nos ha invitado, estábamos en una situación presupuestaria y de planificación fuera ya de lo normal. No era posible. Pero no es un problema de estado, es un problema de mérito y de fin. Pero el seleccionador de balonmano playa decía que desde la federación se le había asegurado que iban a participar en el mundial. La participación deportiva viene determinada por los méritos deportivos. Los méritos deportivos no existieron. Se planificó el año 2012, fíjate cómo estamos, y la invitación ha llegado hace un mes, en el mes de abril-mayo, cuando otros equipos han renunciado. Esto no es forma de proceder, y quien tiene la responsabilidad es solo la federación internacional. ¿Y qué le parece las dimisiones de Sarayo Santana y Pedro Moreno por la falta de comunicación de la federación con ellos? Problema de... no quiero entrar en... La última pregunta, ¿se le debe la prima a las jugadoras de la selección por el Mundial? No es correcto. Me consta que sí que es correcto. Los acuerdos que hay para cubrir determinados plazos de compromisos que ha habido están pactados con ellas y se pagarán cuando se cumplan los pasos. ¿Se va a presentar Juan de Dios a las siguientes elecciones? Es muy pronto, todavía, no toca esto todavía ahora. Hay que ver cuándo se hace la selección en primer lugar y después todo el proceso que tenemos delante, que nos lleva 24 horas diarias, no, 25. No se puede perder el tiempo en eso. Ahora mismo, lo importante es ver en primer lugar cuándo se hace la selección.